Un aura mortal os rodea a los dos. ¡Alejaos de mí! Finalmente, hoy en día, abunda la estupidez. La última vez que nos vimos, no me dijeron cómo se llamaban. Soy Ivy Fry y este es mi hermano Jacob. Díganme, ¿creen en los fantasmas? Más bien no. Sí. Yo soy escéptico. Estamos en la ciudad más desarrollada del mundo y sus habitantes están tan cautivados por lo sobrenatural que son vulnerables a los embaucadores. Por eso me uní al Club de los Fantasmas, la primera organización del mundo que estudia el fenómeno de manera sistemática. Porque a la verdad, igual que a los espíritus, hay que engatusarla para descubrirla. ¿Quieren unirse? Me parece absolutamente ridículo. ¿Por qué no? Suena muy interesante. Espléndido. Tengo su primer caso. Me han informado de que se han producido una serie de asaltos en Lambeth. Algunas personas dicen que han sido atacadas por un viejo demonio, Jack el Saltarín. Ahora mismo está merodeando por las calles. Debe usted encontrarlo. ¿Crees que estas calles te pertenecen? Ven aquí.
Estoy viendo, muchacha. ¡Atrás! Voy a ir para allá y verás lo que es bueno. Aquí no pintas nada. Hayes, I surrender. No fucking more, all right? Esos ojos brillantes, esas garras y esa risa. Por suerte, huyó cuando pasaron unas personas. Alguien debe hacer algo antes de que vuelva a atacar. Voy a ir y me encargaré de ti yo mismo.
Parece que se fue por aquí. Se está perdiendo un gran producto. Venga, vamos. Quizá la leyenda es cierta y tiene unas enormes garras. Parece que se fue por aquí. ¿Un almacén con mucha vigilancia? ¿Qué vigilarán con tanto celo? Dame buenas noticias. De acuerdo, estoy bien. ¿Y tú? Voy a ir a tu entierro para bailar sobre tu tumba. ¡Ah!
where you're going. Creo que me ha picado algo. ¡Oh, no! ¡Veneno! ¡Llegó tu sangre! ¡Haz tu trabajo! ¡Estoy aquí! ¡No os concentréis! ¡No se escapa! Son la escoria de Londres, son como animales. Y así los tratamos. Jack es nuestra fuente de inspiración. Él sabe cómo tratar a las clases bajas. Thank you.
Oh, otra gran velada en casa para Ivy Fry. Iba a salirse. ¿Dónde está? El fragmento del Edén. Oh, ¿y este qué hace? ¿Cura a los enfermos? ¿Desvía balas? ¿Controla a las masas? Son peligrosos, Jacob, especialmente en manos templarias. Oh, hablas igual que padre. Ojalá. Lucy Thorne espera un envío esta noche. La experta en ocultismo de Starrick. Creo que recibirá el fragmento del Edén que Sir David Brewster mencionó. Suena bien. ¿Puedo acompañarte? Si te ciñes a la misión. Lo juro. El contenido de esta caja vale más que vuestra vida y la de toda vuestra familia. ¿Entendido? Sí, señorita Thorne. Con cuidado y doblad la vigilancia en el carro. Señorita Thorne, en cuanto al asunto de los papeles del señor Starrick, si pudiera acompañarme. Muy bien, pero que sea rápido. No sé qué busca, pero está en ese cofre. Hay tiradores en los tejados. ¿Te ocupas de ellos antes de que llegue al carro? Por fin un desafío. Importante esto. Porque si le pasa algo, morirás. ¿Qué está haciendo aquí? Thank you.
hecho... ¡Ahí está! Mejor si nos vamos. ¿Qué has hecho? ¡No es el momento de hacer preguntas! ¡Wow! ¡Vamos! Ese ruido significa problemas. ¡Deja de hacer! ¡Jacob, cuidado! ¿Qué es? ¡Papeles, Jacob! ¡Documentos, investigaciones! ¡Fuera, os dará una buena paliza! ¡Intentad echarnos del carro si podéis! ¡Mi hermana también esquiva balas! ¿Te importaría conducir con cuidado? ¡Los documentos corren peligro! ¡Ay, pobres documentos! ¿Prefieres que pare aquí en medio? Si queréis pelear de verdad, ¡venid aquí! ¡Jacob! ¡No! ¡Despacio! ¡Venid aquí con nosotros, venga! ¡Jacob! ¡Para ya! ¡Oh, no tan rápido! ¡Intentad echarnos del carro, si podéis! ¡Mi hermana también es ¿qué? ¡Debemos llevar a este hombre a un lugar seguro! ¡Estoy sin munición! ¡Estoy haciendo! ¡Toma mi cartuchera! ¡Diría que intentaría matarnos a los dos! ¡Despacio! Arreglado el tren, una mano de pintura, alfombras de Candlelock y mi hermana, la costurera, nos ha hecho un descuento en las cortinas. De madera de roble. Es de los mejores que hay.
Quizá no sea un fragmento del Edén, pero este material es valiosísimo. ¡Mira esto! Los asesinos de Londres encontraron un sudario. El sudario del Edén puede curar hasta las lesiones más graves. Si los asesinos hubieran encontrado algo así, padre lo habría sabido. Algo se nos escapa. Algo que solo nosotros vemos. Eso parece una dirección. ¿Me acompaña? El trabajo de campo no es lo mío. Tenemos una pista sobre un objeto precursor. ¿No quieres seguirla conmigo? Si lo dices así, uno no puede negarse. Dios mío. Creo que este mapa nos lleva hasta la mansión de Kingway. ¿Kingway? ¿El pirata? Maestro asesino y pirata, sí. ¿Cuánto sabes del sudario del Edén? Se dice que cura a los enfermos. La creencia popular es que incluso resucita a los muertos, pero los registros de los asesinos lo niegan. De todas formas, nunca había oído de la existencia de uno en Londres. ¿Cree que Edward Kingway podría haber encontrado uno? Viajó a muchos lugares, así que es posible. De todos modos, si así fue, lo ocultó celosamente. De ser cierto, sería un hallazgo histórico. Exacto. Estoy impaciente por averiguarlo. ¡Oh, chica! Me sorprende que aún no hubiera registrado la casa de Kingway. El hijo de Edward, Haytham, se unió a los Templarios. Tras su muerte, su hermana heredó la casa. ¿Y después de todo este tiempo en Londres, no fue a echar un vistazo? ¿No tenía curiosidad? Sinceramente, no esperaba encontrar nada ahí. No sabemos por cuántas manos ha pasado la casa. Y di por hecho que Haytham se habría ocupado de vaciarla antes de partir. Pero si la señorita Thorne cree que podría haber un sudario... Si hay una cripta, los Templarios aún no la han encontrado. Así que los Templarios tenían una casa con tesoros de los asesinos, pero nunca los encontraron. Quizá a nosotros se nos dé mejor esconder cosas. ¿Huyes de mí? ¡Más te vale! Buen chico. Eso es, bonita. Eso es. Despacio.
Creo que es aquí. Tienes razón. Fíjate en eso. Estaré en el estudio. Que nadie me interrumpa, a no ser que traiga noticias del cuaderno perdido. Creo que entrar no va a ser tan fácil. ¿Sigues queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria, será complicado. Pero no tema. No vamos a acercarnos a la señorita Lucy. ¿Vamos? ¿Puede buscar por ahí? Por supuesto. Otro artefacto asesino. Siento que me observan. Algo de la época de Edward Kenway. Debería estar en nuestras manos.
Parece interesante. Aquí no hay nada. Igual que hace un rato. Estar ahí. ¡Vete al infierno! Si lo hubieses visto, padre. ¿Qué es lo que buscamos? No estoy segura. Algo que los templarios no ven. Y solo vemos nosotros. Piano tan hermoso. ¿Toca usted? No, pero me gustaría. Adoro su sonido. ¿Y tú? Algo. Lo justo para parecer una señorita refinada en caso necesario. Me encantaría tener la oportunidad de oírte tocar. No es muy sutil, ¿no crees? Kenway era muy dado a los espectáculos. Esto es increíble. Creo que esto es el... La historia de los asesinos de Londres. Pasadizos, criptas, una llave oculta. ¿Es esto? ¿Dices que has oído música? Esto no estaba abierto antes. ¡Se cierra! Sí, ya lo veo. Ayúdame a bloquearla. Hay que encontrar otra salida. Una cripta entera, llena de historia de los asesinos, abandonada de nuevo. Habrá que encontrar un escondite mejor o reclamar este más adelante.
¿Se incluye? Creía que prefería alejarse del trabajo de campo. En realidad me refería más bien a ti y a tu hermano. Yo os ayudaré a planearlo desde el tren. Jacob está por ahí saqueando. Ha quedado una vacante. Si decide ampliar sus horizontes... Oh, bueno, Evie, me... Oh, bueno, Evie, me lo pensaré. Piénselo. Vamos, salgamos al exterior. No nos defraudéis. Adelante. Frena un poco. Cuando te atrape, te voy a colgar del puente de la torre. Calma. Bueno. Venga, vamos. ¡Ya! ¡Apuntad y disparad! ¡Listo para volarle los sesos! ¡Este es para ti! ¡Hora de gritar! Más despacio.
Venga. Señor Fry, espero que su encuentro con Owen haya sido productivo. Oh, sí, hemos tenido una charla muy placentera. He averiguado que detrás del jarabe relajante de Starrick está John Elliotson. ¿El doctor Elliotson? Hacía tiempo que no sabía nada de él. Era un cardiólogo brillante, hasta que se obsesionó con la frenología y la hipnosis. Y eso acabó con su carrera. Bueno, ¿cómo procedemos? Con todo el respeto, señor Darwin, creo que debería seguir solo a partir de aquí. Después de todo, lo último que queremos es llamar la atención. Suena muy sensato. Buena suerte. Ah, señor Fry, si vuelve a disponer de tiempo libre, no dude en contar conmigo.
Venga, no tengo paciencia para los rezagados. Sí, claro. ¿Dónde podría estar el doctor? Bueno, como han podido observar, si aplicamos mucha presión, podemos obtener resultados inesperados. Por desgracia, creo que he echado a perder el órgano. Traed un cadáver. Ahora mismo, doctor Elliotson. Me importa un rábano tu código ético. Y me importan mucho menos tus pacientes. Ahora entrega las llaves. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sorda? ¡Despedida! ¡Ahora largo! ¿Cómo lo hago? ¿Puedo ayudarla? Ayúdeme, joven. Debo hablar con la señorita Nightingale de inmediato.
Uno de los matones me ha quitado la llave. No hay nadie y no puedo salir. ¿Le ha quitado la llave? No se mueva. Quizás pueda hacer algo. Oh, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ya sabe dónde encontrarme, señor. Vamos, señor. Le esperaré aquí. No podemos permitir que el doctor Elliotson continúe sus experimentos. Debo hablar con la enfermera Nightingale. Ella sabrá qué hacer. Thank you.
que no cure un poquito de jarabe. ¡Maldita sea! ¡Sujetadlo de una vez! ¿Qué le pasa a este? ¿Me parezco un doctor? Está chalado, yo qué sé. Nada que no cure un poquito de jarabe. ¿No te has enterado? Tenemos pocas existencias. No podemos administrar el jarabe sin el permiso por escrito de Elianson. La idea de poder señalar las conexiones y relaciones que existen entre las condiciones y el desarrollo del cerebro, y posiblemente más importante, las manifestaciones de la mente, ha dejado de ser un fenómeno generalizado. Aún así, tal y como hemos estudiado, la fenología... ¡Atrapó! I wonder if he understands that he remains visible. That's C4. This is number one. ¡Corre, conejito, corre!
Te voy a encontrar. ¡Maldita sea! ¡Sujetadlo de una vez! ¡Intruso! ¡Detenedlo! ¡Malditas ratas! Claro que no, doctor Eliotson. Será solo un momento. ¡Malditas ratas! ¡Toma eso! ¡Asquerosa! Tome, doctor. Continuaremos el experimento en breve. En un momento compararemos los cerebros de dos sujetos. Como ambos sujetos son propensos a comportamientos violentos, detectaremos protuberancias similares en partes específicas del cerebro. Los muertos no llevan botas. Por fin acaba. Y solo puedo pensar en el comienzo. Un mañana mejor. Forjado con la sangre de los visionarios. Yo solo veo la sangre de un lunático. ¿De verdad crees que la muerte de un viejo detendrá al gran arquitecto? Crawford Starrick tiene un magnífico plan para la humanidad. Los planes pueden torcerse. Eres un niño. Un niño que cree que puede resolver todos los males del mundo a golpe de espada. ¿Te has parado a pensar en las consecuencias de tus acciones, Jacob Fry? ¿Acaso no te enseñó nada tu padre?
Ese tipo me da mala espina. ¡Tenemos un intruso! ¡Ya! ¡La paliza de tu vida! ¡Arrolladlo! ¡Que alguien lo borre desde atrás! Es como una mosca que no se va. De acuerdo. Thank you.